un símbolo y poder acceder a las hermanas Magus, pero para hacer eso antes tengo que desbloquear a Anima. Y para desbloquear a Anima tengo que ir a un templo al cual perfectamente ya puedo ir. De hecho, ya completé todas las 8 quests de ese templo y solamente me falta terminar un sello. Que se supone que si vas haciéndolo todo correcto desde el inicio, llegas a este punto sin tener problemas. Pero como yo me salté una cuestión en el primer templo, ahora no puedo regresar. Para regresar tengo que combatirme a uno de los jefes más difíciles del juego. Entonces, no puedo ahorita mismo. Literalmente ahorita mis estadísticas no me dan para ir luchar contra ese boss. Entonces, la tengo ahí en el limbo esta arma. Y luego las demás ya tengo la arma máxima. Y estaba viendo lo del tablón de esto. Ya más o menos entiendo cómo funciona y tal. Ya sé dónde están las armas mejores y tal. Y ahorita los encantamientos mejores y tal. Y ahorita mi objetivo actual es llevar a Yuna hasta acá. Una vez llevando aquí a Yuna, voy a llevar todos los personajes ahí. Para subirlos a todos de fuerza. Ponerles fuerza hasta el tope. Y además de eso, hay una zona que es aquí donde yo me quedé, que es la zona de entrenamiento. Básicamente en la zona de entrenamiento tú puedes luchar literalmente con cualquier enemigo de cualquier zona del juego. O sea, aquí están todos los enemigos de todos los juegos, digo, de todas las zonas. Pero entonces esto no estaba así. Esto literalmente tú tienes que ir a cada zona y capturar a los enemigos con unas armas especiales. Cuando llegué aquí la primera vez yo dije, esto no me lo voy a hacer ni de broma. ¡Qué pereza! Y ahorita literalmente ya tengo todos los bichos atrapados. Me falta solamente un bicho de esta zona para que me den una creación de estas. Y luego me van a dar, pues no sé, más creaciones de aquí. Me faltan las creaciones por especie. Rollo, captura tantos lagartos, tantos lobos, tantos tal, y te desbloquean estas bosses. Básicamente estos son bosses. Es una side quest que yo pensé que no me iba a hacer ni de broma y ya me la estoy terminando. Esta zona es una zona clave para levear. Para levear porque hay un boss que se llama un ojo que te da esta arma. Te da armas que tienen pH por 3. Y tú le puedes poner turbo por pH y turbo doble. Entonces, al tener esas tres cosas, combates con un boss exclusivo, un boss en particular, un boss específico, y te da millones de puntos de experiencia. Literalmente millones de puntos de experiencia. Y pues eso es lo que estaba haciendo. Ahorita déjenme pongo la build esta. Objetos. Equipo. Armar tema Masamune. Vamos a hacer la formación en la cual vamos a poner a Lulu. Lulu, Tidus y Auron. Ahora vamos a poner que el turbo de Lulu sea disciplina. El de Tidus y el de Auron que se quede en combatividad. No, combatividad no. Que se quede en furia. Y el de Auron también que se quede en furia. Ahora vamos a guardar. Vamos con este señor, le decimos quiero luchar. ¿Con quién quiero luchar? Quiero luchar con con Don Tomberio. Don Tomberi es un boss que al tú atacar, atacas y te regresa un daño, o sea, te hace un, ¿cómo decirlo? Un ataque que equivale a cuántos enemigos has matado en el juego, multiplicado por un número. O sea, te hace una barbaridad de daño inmensa. Rencor de la raza. Me ha hecho un montón de daño y eso es una gilipollez. Objeto. Cola de Fénix.
51.000. Rencor de la raza. A ver. Vamos a hacerle con magia... con gravedad. Wow, genial. Y ahora con este señor hacemos Ovni Fénix para revivir a los dos. Luego hacemos así. Es que creo que lo he hecho mal. Debía haber puesto primero en la formación a Lulu. No a Auron. Pero bueno. Lo he hecho esta. Ya me voy a mi amigo. Dale, amigo mío, que descanses. Buenas noches. Gracias por haberte pasado, aunque sea un ratito. Os agradezco un montón. Buenas noches, descansa. Que vaya muy bien, mucha suerte. Gracias igualmente. Que descanses. A ver si mañana haces stream. Y me paso a verte un ratote. Descansa, descansa. Descansate, QM. También te quiero mucho, amigo mío. También te quiero mucho, amigo mío. Magia negra. Vamos a hacerlo piro más más. Rencor de la raza. Y ese es Omni Fénix. Y esta técnica se puede potenciar todavía más si alarma está de por 3, le pones turbo doble o turbo triple, creo que también se puede. Objeto. Pero de Fénix. Vamos a hacer esto que da mortal para ver si le hacemos muy rollo, mucha vida. 65.000. Ahora quiero cambiar por Yuna. Para que Yuna saque a Bahamut. No tengo mega fulgor, es verdad. Y eso fue gastar un turno. Porque creo que ahora me va a picar. 2000. Wow, perfecto. Misa de las dos. Oh, 39.000 de daño. Buenas tardes. No sé cuánta vida le quede. Exterminio, perfecto. Ahora vamos a ver cuánta experiencia le dan a Lulu. ¿Qué es eso? ¿Cuánto es eso? 200... no sé cuántos miles, tío. Es que mira esa experiencia. Mira esa experiencia. Mira esa experiencia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 14 unidades de movimiento. Y eso se puede todavía multiplicar o triplicar. Nada, 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 nada. Ahora ya puedo aliviar bastante, bastante a Lul. Porque la tengo aquí. Entonces puedo moverla hacia
acá. Es que no sé qué hay ahí. Es que usar. ¿Cuántas necesito ahí arriba? Me van a. Luego regresamos, luego regresamos. Vamos aquí arriba. Usar esfera de magia. Ahora quiero cura más más. Y luego me regreso para irme hacia Artema. Bueno, no me regreso, me tengo que ir por aquí. Sí. Entonces vamos a trasladarnos aquí para aprender cura más más. Pero con las unidades que tenemos me alcanza para irme hasta acá. Hay muchas cosas que me estoy saltando, pero es que en esta zona. Espera, ¿son de nivel 4 las que requiero? ¿Cuántas tengo de nivel 4? No. ¿Cuántas esferas de nivel 4 tengo? Tengo 7. Y aquí necesito 1, 2, 3, 4. 4. Esto 4. Creo que está bien. Sí. La mayoría de estas son de un punto, dos puntos. Y no sirven en general eso. O sea, para potenciar al máximo los personajes no sirven. Entonces hay unas esferas que son esferas supresoras. Que puedes rollo cambiar que este punto de fuerza se cambie en este punto negro. Cuando tienes este punto negro hay otras esferas que te permiten convertirlo en un punto de ataque que vale 4. Entonces subes muchísimo más alto tus personajes. Y como aquí está lleno de puras unidades que dan un punto, lo que se recomienda es suprimir todo esto y cambiarlo por fuerza para levear a tus personajes muy bestia. Ahora tenemos a Lulu ahí. ¿Qué es esto? Una defensa mágica, una de poder mágico. ¿Ves? Esto no conviene a nadie, no conviene a nadie. En lo absoluto. Hay una, podemos moverla para acá. Tidus, y ya ahora los tengo ahí. Auron, me falta moverlo. Para poder tener esfera de habilidad y tener ataque zombie. A Waka lo quiero mover aquí para que le vea bastante. Pero también me lo quiero llevar a otro sitio, al Waka. Entonces habrá que ver. Pero bueno, así es como funciona esta cuestión. Y luego le puedes poner este. Le puedes poner rollo. ¿Cómo se llama esto? Turbo por. Turbo por 3. Entonces se triplica eso que nosotros hicimos en reforma. Vas y le pones alarma, que en este caso tiene Lulu. Y le pones ese encantamiento. Es el. ¿Dónde está? Creo que está hasta abajo. Cactus Cometa. Ahí está. Le puedes poner. Expansión de daño, ¿no? ¿Dónde está? Lo he hecho por dos. Esto no creo que lo triplique. Creo que ahorita mismo no puedo porque no tengo. No tengo el objeto desbloqueado todavía. Pero lo puedes poner. Turbo doble o turbo triple. Pero bueno, voy a cambiar. Armar tema, más amune, mano de Dios. Voy a cambiarlo por el caballero cebolla. Voy a guardar. Y me voy a ir con el boss final. Bueno, el boss de. La zona donde. Toca, la zona donde toca. Derroto ese boss o intento derrotarlo. Si puedo, bien, si no. Pues ya lo dejamos para otro. Va a ser literalmente un intento.
Y ya si se puede, bien. Y ya mañana termino el juego. Al menos la historia principal. Si no, pues... será otro día. Vale, aquí está, Sin. Se supone que lo que pasó en los eventos anteriores a donde estoy ahorita es que derrotamos a Sin. Bueno, derrotamos a Sin entre comillas. Le quitamos un brazo, le quitamos el otro brazo, le abrimos la cabeza y ahorita estamos dentro de Sin. Un poco crazy esto, ¿eh? No quiero combates, quiero ir directamente al boss. Bueno, no puedo pasar por ahí al parecer. ¿Por ahí tampoco? Sí, por aquí sí. ¿Por aquí no? Por aquí. ¿Para dónde es entonces? ¿Es por aquí? Es verdad, es por aquí. Y vamos a llegar a... allá. ¿No puedo llegar por aquí? Ah, por aquí. ¿Quién es? Este señor. Buenas tardes, voy para tu casa. Ataque de mora, rompe coraza. Podría haber venido con los turbos cargados, no sé por qué no vine. Hola amigo de la joven del stream. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Podría haber venido con los turbos cargados, pero no sé por qué no he venido con los turbos cargados. Estaba cenando. Ah, dale, dale, no te preocupes, amigo de la joven. ¿Qué cenaste? ¿Qué cenaste? Un ojo. ¿Cereales? Yo igual ceno cereales. Cereal XD. Bueno, a ver, formación. Cambiamos a Yuna por Lulu. Y a Tidus por Lulu. Ya está. Se me antojó un cereal, órale, es el K. Pues ve como por un cereal con café. No sé si cómo hacer el con café. Oh, mira, es nuestro buen amigo Seymour. Hace mucho que no le veo, ¿eh? Hace mucho que no le vemos. A ver, un momento. Batalla interior de sí. Jajajajaja. Perdón, ¿qué? Tiene que hacer el chiste, tiene que hacer el chiste. A ver. Según mi magnífica guía dice, alrededor de Seymour hay cuatro ruletas, cada una de ellas con cuatro discos que representan un elemento. Rojo fuego, amarillo rayo, azul agua y morado hielo. En función de cuántos discos estén apuntando hacia él, su actitud frente a los elementos será distinta. Cuatro discos apuntando hacia él indican que absorbe el elemento que representan y al mismo tiempo es débil al contrario. Con tres simplemente absorbe el elemento en cuestión, con dos es inmune. Y con solo uno reduce la mitad del daño, por ejemplo, tres y cosas. Creo que sí es el cereal de café. ¿De verdad que? Wow, bastante 10 de 10. Los granos de café sí solos. Hay una especie de botana que son granos de café solos. Saben muy bien. Órale, ya soy pro player. Sí, ya soy pro player de la fantasía final 10. Ya soy pro player de la fantasía final 10. Como siempre inicia el combate con cuatro discos rojos alineados antes de empezar. Equípate armas con efecto hielo y armaduras que protejan contra fuego. Si no tienes una dicha protección, usa antifuego. Me pongo antifuego con Lulu y ya está. Luego ya vemos qué tal. Cinemática, ¿se escucha bien el juego? Don't you ever give up? Sin has chosen me. I am part of sin. I am one with sin forever. Eres tonto, eso es lo que eres. Nadie que te elige sin. Immortal. Sin just absorbed you. I will learn to control it from within. I have all the time in the world. Since you were gracious enough to dispose of Unalesca, the only means of destroying sin is forever gone. No es cierto, no es cierto. Tenemos que derrotar a Yuyevon. Well, we can. Claro, ¿por qué? Por la conveniencia de la trama. Sí.
80.000 de daño, no tiene nada de daño este personaje. Fuego, 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 fuego. Bueno, el área rompe coraza. A ver, técnica. No hay que temazo, Rompe coraza. 32.000 de daño. Rompe espíritu. What the fuck, ya se murió. ¿De verdad soy tan poderoso que lo maté de dos golpes? No puede ser esto posible, se supone que es el boss casi final. ¿Qué pasó ahí? Eres bueno, Simón, al parecer sí. Ni siquiera disfruté del temazo, se escuchaba que era buen temazo, Temardo, como quien diría. Es que claro, ya tengo las armaduras finales con estos dos. So, it is you after all who will send me. But even after I am gone, Spira's sorrow will prevail. Bueno, al fin, nuestro buen amigo Seymour no existe más. Ya se murió. Ya se murió. Sin will be right behind you. Eres vicio. Poquito sí, la verdad. Poquito sí. Poquito sí. Ya llevo como 70 horas de juego. Aquí sí yo no sé nada. Tengo miedo. Uy, ¿qué es esto? ¡21.000! Se puso a farmear como loco. Farmville le queda corto. Efectivamente, Farmville me queda corto. Ah, no le puse rompecoraza, con razón. Magia blanca, cura más. Antimagia. No sé qué puedo hacer, a ver, tiren un electro, yo qué sé. Antes hacía 7 de daño por ataque. Efectivamente. Es que es extra. Es que mira. El sistema de combates de Final Fantasy. Ese güey se aguanta más que el jefe. Efectivamente. Es que el sistema de niveles de Final Fantasy está raro. Porque literalmente puedes levear tu personaje hasta que haga 9.999 de daño. Pero si tú sigues subiendo las estadísticas de tu personaje, no va a hacer más daño, se va a quedar con 9.999 de daño. Tienes que conseguir una expansión de daño para tu arma, para que pase ese límite y poder hacer más daño. Lo cual me parece curioso. Porque los RPGs de este lado del charco no suelen ser así. No suelen ser así. A ver, déjenme pongo. No entiendo, XD. Bueno, aquí básicamente que soy muy poderoso y ya está. Autoprisa. No quiero autoprisa, me voy a poner defensa de. Esto está muy bien, Defensa, muerte, piedra, ceguera y sueño. ¿Quién me dio esto? No sé, pero está muy bien. Defensa piedra veneno y ya está. Con eso la armo. No entiendo. Soy muy overpowered y ya está. No hay más que entender. Tengo que darla aquí, en teoría. Quedan 8 monstruos que anhelan el reposo eterno. ¿Cómo? ¡No! Este señor me da mucho miedo. Escapa, 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 escapa. Este señor si no lo mato de un tiro. Este señor si no lo mato de un tiro,
¿Tú qué demora más? Mira, se come a Auron. Se come a Auron. Este señor me da mucho miedo. Ah, bueno, se murió rápido. Pero aún así me da miedo. A ver. Voy a ponerme otros objetos. Ay, que me da pereza, tío. Pero es que hay unos... En la zona de entrenamiento tengo que atrapar a otros 3 bichos que me faltan de esta zona. Este bicho me falta, creo. Este bicho me falta, no sé. Va, se ha morido de un tiro. Meteo se llama. Ah, no, ¿qué es eso? Ataque, Meteo. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Por qué mató a todos mis aliados? A ver. Se supone que me ha dicho que tengo que matar 8 monstruos. Vamos a ver qué hay por aquí. Debe de haber cosas, ¿no? Exterminio. Y ya está. Sí, buenas tardes. ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Me salió que tu broadcast había terminado, ¿de verdad? ¿De verdad salió eso? No. No dejé de grabar en ningún momento. Ni siquiera parece que se haya cortado. No sé qué pasó ahí. Bueno, me regreso porque... aquí hay cosas pro que no entiendo todavía, así que me regreso. No, el Gran me sigue dando mucho miedo el Gran Molvel. Ahora, se murió de 2. Uy, es que cuando lo intenté capturar para la zona de entrenamiento, me daba mucho miedo, porque literalmente me mataba. O sea, me mataba a todos los personajes. Y me los dejaba con confusión y un montón de efectos que hacía que literalmente no se pudieran salvar de ninguna manera. ¡Oh! Este señor, tengo que capturarle también. A ver, cambia de arma. Cambia por... ¿dónde está? Amo de las bestias, por este. Ataque demora más. Y supongo que tú también tienes que ser... Cambia de arma. Porque tengo que capturar a este señor, es el único que me falta. ¿Dónde está mi arma para capturar bichos? Capturar, ahí está. ¿Qué es Ori? Que tú ya estás muy erizo en cel, ¿de verdad? F sota por tu celular. ¿Qué es Ori? Es una serie de videojuegos. Dos juegos. Una saga de videojuegos que son dos juegos. Y básicamente, pues... no sé qué haga este. Vamos a poner antifuego por algo. Entonces, es un Metroidvania. Ori and the Blind Forest es un Metroidvania. Son dos juegos. Hoy, en teoría, quiero jugar al menos el primero. O sea, empezar a jugarlo.
Porque el segundo está en Game Pass, pero el uno también está en Game Pass, pero ya lo tengo. Entonces, para aprovechar el Game Pass, voy a estar jugando el primero en Steam y ya después el segundo en Game Pass, que acaba de salir este año. Entonces va a venir de perlas, como quien diría. ¿8000? ¿Qué es eso? Se ha cubrido. Se ha cubierto, digo. Se ha cubrido. No sé cuánta vida tenga este. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ese ataque no! ¡Ese ataque no! ¡Uy! Pensé que los mataba. Menos mal que no los mató. Vamos a tomarnos una omnipoción todos. Como equipo que somos. Antimagia. Supongo que tendrá antimagia o algo. Que demora. Magia blanca, escudo, vamos a ponerle coraza. Auron, por ejemplo. Fantástico, Muchas gracias por el follow, HelmMVSRG. Se agradece un montón. Me acabas de acordar que no he abierto el Stream Elements. Muchas gracias, bienvenido al stream. Espero que te estés pasando bastante bien. Qué grande el Willy Res. Ya está, en teoría tu nombre debe aparecer ahí. O en un rato va a aparecer. Sí, ahí está. A ver. Una omnipoción para todos y ya está. Que me importa poco. Pero vamos, por favor. ¿Cuánto le queda de vida a este? Pues le voy a lanzar un... Un libro para saber qué tal. Para saber qué tal, cómo lo maneja y tal. Muchas gracias por tu... ya le queda 1000 de vida. Muchas gracias, Helm EBUSRG. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí al canal? Bueno, ya tenemos, en teoría ya tengo atrapados a todos los bichos de esta zona. Por lo tanto, ya podemos ponernos, las armas OP. Y por aquí vi un sello que me decía que matara a 10 criaturas, ¿no? Aquí. ¿Otra vez tú? Recuerdos de la secu. ¿De verdad tú lo hacías esto en la secundaria? Yo soy nuevo en el juego este. Soy nuevo. Es el primer Final Fantasy que toco y me está gustando mucho. Me da mucha pereza. Pero no quiero gastarlo solo para verte. Gracias. Soy Jesús. Dale, Jesús. Tío, ¿cómo estás? Soy Dulaja, dice. El Dulaja.
Muchas gracias por el pasarte una cuenta y venir aquí a dar follow. Se agradece un montón. Golpe rápido. ¿Es rentable? ¿Es rentable lo que me está dando de experiencia y de todo eso? Pues estoy perdiendo mi tiempo muy bestia aquí. Porque yo ya lo atrapé a este bicho, ya no me vale para nada. Sal de lucha, buenas tardes. Objetos. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas, Jesús? ¿Qué te trae por aquí? Los monstruos que han hallado la paz abren las barreras de Yevon. Ok. Gracias, supongo. Quedan 7 monstruos que anhelan el reposo eterno. A ver, busquemos bichitos. Nada, nada. Bueno. Bueno. No, ataque de mora, no. Rompe coraza. Y un buen ataque de mora. Así de fácil y rápido. Sencillito, sin problemas. Escudo tetra, no. No requiere un escudo tetra. No, otra vez tú, no, 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 eres muy difícil. Adiós. Rompe brazo. Hay que demorar más. Y luego tú, no sé, magia negra. Electro más. ¿No puedo dormir a este? No. Es que encima se cubre. No sé, gravedad. Seis mil. Fantástico, ¿eh? Es que es una locura, o sea, me acuerdo que los primeros bosses y tal del juego tenían una cosa como, no sé, 2000, 5000, 10, el más duro que yo recuerdo tenía 10.000 de vida. Al principio, 10.000 de vida. Ahorita los bosses ya tienen cientos de miles de vida. Y los bosses más difíciles del juego tienen millones de puntos de vida. O sea, es una locura este videojuego. Los japoneses están muy mal de la cabeza. Es un pecorazo. Ataca a este. Exterminio. Electro más, tal vez. Y este rompe coraza. Ataca. Pensé que Neosimor me iba a costar más, pero no. Literalmente de dos golpes se murió. De dos golpes se murió. Uy, se me están acabando los PM, los puntos de magia. No sé cuál es la. No sé si tengo debilidades elementales este bicho. Pero yo lo ataco. Así. Rompe. No tengo rompe coraza. Porque no tengo rompe coraza. Ah, sí tengo rompe coraza. A tu casa. Buenas tardes. ¿Faltan como 4 bichos? Sí, ¿no? ¿Faltan 4 bichos?
No. Falta uno. Lo bueno es que ya tengo los turbos hasta arriba. Debería de cambiarme, no sé, a Lulu, quizá por Yuna, por Yuna. Porque si Yuna tiene turbo, significa. No entiendo por qué hace eso. Pero me da miedo. Mucho miedo. A ver, Lulu. Lulu. A ver. Puntos de rapidez. Es que aquí no hay nada más que vida. Voy a irme aquí. Activar vida para. Para Lulu. Y ya está. Trasladar. Trasládate para arriba. Y activa lo que sea eso. Son dos puntos de fuerza y dos puntos de poder mágico. ¿Para qué? No tengo ni idea, pero puntos mágicos. Bien. Quizá debería cambiarme a ver formación a Lulu por Yuna, aunque no tenga su arma final todavía. Otra vez. 15 monstruos. No, tío, voy a recurrir a la herramienta secreta llamada por 4. Y ahora sí, todo es más fácil. Oh, perfecto. Perfecto. Rompe coraza. Guay, no le dan ni puntos a Yuna. Manillo escudo. Hola, señor Gran Molbol. ¿Cómo está usted? A ver, ¿qué equipo? No, turbo. ¿Qué turbo tengo con Yuna? Combatividad. Disciplina. Cuando un aliado sufre daño. Al participar en batalla, ¿no? Al dañar a un rival, es que Yuna no está haciendo nada de daño. Ya sé, que Yuna sea healer. No, combatividad. Vamos a ponernos esto y ya está. Tampoco me cunde mucho, tampoco me cunde mucho. Lo siento, pero no quiero ese bicho. No me gusta. Me pone muy nervioso. Hola, Molbol. De un tiro, tío, es que soy súper poderoso ya mismo. Uy. 45.000. Este bicho ya lo tengo, ¿verdad? Sí, creo. Fuck. ¿Pero qué es esto? A ver, Yuna, ayúdame. Esna, tengo Esna. Sí, quítame a Tidus. Listo, ya está. Todos felices y contentos. ¿No nos quitaron vida? Bueno, pues no nos quitaron vida. Hola, Molbol, ¿cómo estás? Rompe coraza. Rompes la coraza. Y una, no sé, y una, haz algo. Piro más. Ah, que lo absorbe. Muy bien. Es que quiero tener el turbo de Yuna cargado para si, por si lo necesito ahorita en el boss que viene.
Magia negra, no sé, a ver, piro más más. Electro. A tu casa. Hola amigo Molbol, ¿cómo estás? Voy a cambiar el turbo ayuna. Al ganar. Tan tanto 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 tanto. Básicamente esto es lo que he hecho la última semana durante 3 horas intensas mientras veo algún streaming. Moverme así como subnormal mientras... Mientras subo de nivel, mientras subo de nivel. Y eso es el loop jugable. Girar en círculos y curarme. ¿Cuántos faltan? No, adiós. Me niego, fuchi caca. Bueno, vamos a pelear con él. ¿Tengo ataque de mora? No, es que yo no tengo nada de puntos mágicos. Magia negra. ¿Electro? Ataque de mora. Se murió. Buen gameplay. Yuna. ¿Qué hechizo es este? Revitalía. Revitalía. Láser más. Tres de fuerza. Magia doble. Va. Vámonos así. Y pillamos esta magia. Y luego seguimos para acá. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Usamos una llave de nivel 1 para movernos acá y subir. Creo que eso es defensa mágica, defensa física. A Auron ni a Tidus no les quiero mover porque quiero llevarlos hasta acá con esferas warp para subir muchísimo la fuerza. Ahora es un cofre. Esfera llave nivel 4. Bueno, está bien. ¿Ya puedo quitar esto? Creo que ya. Creo que ya puedo quitarlo. Uy. A ver. Según la señora guía, porque me estoy yendo con una guía para no perderme nada y no tener que regresar después. Además vas a tener cuidado con enemigos como el Gran Molbol. No me hace nada el Gran Molbol. El Rey Bejimo. Prosigue por la ruta principal hasta encontrar una baldosa que actúa como puente. Colócate encima de ella sin moverte para que te lleve a un nivel superior. Bueno, a ver, sigamos entonces. Se escucha bien el juego, se ve bien, no hay ningún problema. ¿Te imaginas que ahorita llegamos con el boss final y lo derrotamos así, super easy? Como a Seymour. Ay, no, tú, quítate, fuchicaca. Fuchicaca. Lo ataco nada más para poder hacer esto. Así que sigamos derecho. Ah, es esto lo que me dice. Una baldosa. No lo vi hace rato. Y me dan aquí un arma. Y un combate.
Masazo bestial. De bestial tiene poco, la verdad. De bestial tiene muy poco. Uy. Silla. ¿Por qué dijo silla? ¿Se quiere sentar o qué? No entendí el chiste. A ver. Habilidades. Lulu tiene cura más más. ¿20? ¿Cómo que 20? Ah, lo puedo usar 20 veces. Ok. 4 a 0. Efecto agua. Uy, nice. A ver, ¿cuántos sables queridos tengo? Oh, wey, wey. Dale, dale, que descanses. Adiós, amigo Benalja. Buenas noches, gracias por haberte pasado. Descansa. Tú también, gracias. Te quiero mucho, yo también te quiero mucho, amigo Benalja. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y luego aquí hay otro de estos. Es por haber venido. Mañana a ver si le damos algo, no sé, jugamos un rato y tal. No, yo no quiero más peleas. Totalmente innecesarias. Al menos le subo el turbo ayuno y ya está. Que creo que ahorita mismo el mejor Egon que tengo es Bahamut. Porque Yojimbo es súper, súper random. Porque de verdad no me gusta para nada cómo funciona Yojimbo. Me parece pesadísimo. Tengo tres sables barrocos, tío. O sea, es un personaje que es literalmente... Literalmente puedes agarrar a Yojimbo. Ese me da miedo, me piro. Literalmente puedes agarrar a Yojimbo. Y si tienes buen... ¿Cómo se dice esto? Afinidad con él. Le pagas dineros porque cada que haces un ataque, cada que lo invocas tienes que pagarle dinero. Y este... Le das dinero y literalmente te puedes sacar un poder que es su turbo, que mata a cualquier personaje del juego, cualquier boss, cualquier enemigo. En la esquina, según el símbolo, se abre una puerta donde se esconde un elixir. Aquí me voy, dices. El templo supremo este, ¿no? Porque parece un templo de esos de los que vemos por todo el juego, que son horribles. Los primeros están pasables, pero después se complican un montón los puzzles. El de Bebel, literalmente no entendí nada. O sea, no sé cómo me lo pasé por la guía, claro. Pero es que fuera de eso, fuera de la guía, es que no sé cómo se te puede ocurrir la solución para ese tipo de puzzles. O sea, me parece absurdamente difícil. Bueno, ya no tengo... Usa Remedio Salved. No, ¿verdad? No. Habilidades. Yuna, cúranos, por favor. Luego, me veo por el centro de esta área. Por el centro de esta área. Por aquí. Encontraré un... No, quítate. No quiero pelear contigo, ¿ok? Lo entiendes. Oye. Pasa al siguiente personaje que me quiero ir.
Gracias. Vive y deja de vivir. Buena filosofía de vida de nuestro amigo Tidus. Ah, mira que está. 20.000 giles. Cerca una baldosa sobre la que te debes colocar para acceder a un nivel superior. Coge la esfera de vitalidad y antes de volver abajo, rebusca una esquina para dar con una esfera de defensa física. Esas esferas las requiero mucho. Las requiero mucho. ¡Wow! 99.999. ¿Estás loco, Tidus? ¿Estás bien de la cabeza? Uy, que se cae. Esfera de vitalidad. Ah, ya lo he visto, ahí está. Desde aquí busco una rampa para cruzar al otro lado. No puedo pirar. Deja de hacer eso, por favor. Es desagradable ver tus ojos moviéndose. Me desagrada mucho la estética de este enemigo. Igual Sin. No vieron ustedes la pelea con Sin aquí en directo, pero literalmente la cabeza de Sin es su cabeza y tiene como un montón de ojillos ahí que revolotean y pim pum pim pum. Muy desagradable todo. A ver, sube. 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 Bueno, no quiere subir. No, 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 no. Pírate, pírate, pírate. Pírase. Me voy a comer una omnipoción. El señor me ha dicho, bueno, la guía dice que me suba y que luego busque un puente para el otro lado. Pero yo no veo ningún puente para ningún otro lado. Mira, ya no quiero pelear con nadie. Porque ya no tengo puntos mágicos y no puedo hacer mis mejores ataques. Así que por favor, deja de salir bichos. Podría activar lo que salgan bichos, pero no sé. No sé qué tan legal, entre comillas, sea eso. Es que lo voy a poner porque no puedo. No puedo. He vuelto con café. Muy bien, muy bien. Eso es todo, amigo, ok. Es todo. Eso es todo. ¿Qué tal está? Bien cargado. Porque sale al otro lado. 29-11. Okay. Supongo que tengo que continuar por aquí para ir a donde me están diciendo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Me trolearon! ¡Troleado, puto! ¿Qué es eso? ¿Voy bien? Ay, sí, voy bien. Aquí está la esferita de esto. Desarrollo. No. Ay. A ver. A ver, me salgo acá para... Dos de café y una de azúcar, pero con leche. Uf, uf, uf. Nice, very nice café. No obstante, antes toma el camino de la derecha que desciende por la pared pulsando X en lugares que te indique el juego y este con el arma Save the Queen que está... Pero ¿cómo? A ver. A ver. Vamos a ver el minigame este. No, no, yo no quiero pelear con nadie. Por favor, déjenme en paz. Bichos feos.
Bueno, creo que tengo todos los personajes con turbo, menos Kimari. Que no me interesa que Kimari no. Me da igual que Kimari no tenga turbo cargado. Save the Queen. Turbo en apuros. Creo que literalmente tengo un arma igual a esta. Ah, pero es mejor la que yo tengo. Entonces no quiero nada. Adiós. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Ay, tío, que ya no quiero combates con nadie. Adiós. Buenas tardes. Voy a llevarlo por 4 porque acabe esto rápido y ya está. Y sin combate. Voy a quitar los combates porque. Porque solo estoy perdiendo tiempo. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Ahí quitamos esto y quitamos esto. Guardamos en la esfera. Sin torre de los muertos. Uy, spooky, spooky. Comprueba que tienes todo lo necesario y que cuando avances sientes en la torre no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Este jefe puede ser facilísimo si es completado la mayoría de. Me da igual. Me da igual, me da igual lo que digas. Yo voy a enfrentarme a él como pueda. Órale, ¿qué es eso? Se supone que todo esto es dentro de Shin. O sea, dentro del bicho ese. Uy, esto lo vimos en sueños. Balón prisma. Contra magia, no quiero eso. ¿Qué es eso? Yo no quiero molu. No, quita. Exterminio. ¿Y quieres que te diga? Soy el mejor. Objetos, omnipoción, pumba para todos. ¿Pero para dónde tengo que ir? ¿Cómo que uno? ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno. ¡No! Este es el que. ¿Me puedo pirar? ¿Me puedo pirar? Por favor, déjame pirarme. Adiós. Es que eso no me gusta porque se explota al final. Y dice que hay uno. ¿Un qué? Hoja de quietud, ¿y eso qué es? Oh, efecto modesto, efecto piedra. Dejo un sable barroco y ya está. ¿Qué se le va a hacer? Fulgor visceral. Debería cambiar a Yuna por Lulu, porque Lulu tiene más. Más vida en general. Y hasta casi me la matan ahorita mismo de un golpe. Bueno, otra vez. Mi pan, el mármol este.
No sé, claro, aliento fetido. Es que aliento fetido no lo soporto, tío. Mira, es que me los pone tontos. Y se atacan entre ellos. No, tío, el molbol este. No, el molbol este. No, tío, el molbol este. Y ese sigue tonto. No, y falla, tío. Y falla. Lulu. No tengo colirio, no. Magia blanca. Es no. 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 Confusión y todo lo que tenga. Está sanito. Adiós. Buenas tardes. Me costó más que lo de que hace rato todo en general. A ver, formación. Tidus, cambiamos a Yuna por... No, a Lulu por... Por Auron y ya está. Es que no tengo que... No sé qué tengo que hacer. Ah, ese bicho. No sé cómo se llama. Pero siempre se pone prisa. Da igual si tienes iniciativa, siempre lo primero que hace es ponerse prisa. Rompe corazón. Exterminio. Buenas tardes a tu casa. Pero ¿cómo que dos? ¿Cómo que dos? ¿Qué tengo que hacer? Me piro. Me piro. Me piro. No sé qué tengo que hacer. Voy a ver la guía que dice. Porque estoy girando como imbécil. A ver, pues que puede ser facilísimo. La primera es la Ah, mira, aquí dice, el camino ha sido largo, pero todavía pero toda aventura tiene que llegar a su fin. Y este es el de Final Fantasy X, uy, qué triste. Entra en la torre al final, ajá, y que tienes un minijuego, bastante tedioso, por cierto, que consiste en atrapar 10 cristales que aparecen y desaparecen. Cada vez que cojas uno, recibes un objeto, pero si te golpean estas herramientas que provienen del suelo, se genera automáticamente un combate aleatorio. Los objetos son tal. Tras haber cogido todo, apareces... Ah, vale, o sea... Tengo que pillar estos. ¿Dónde están? Este. Píllalo, ahí está. Bastón de druida. Uy, nasty. Un saludo barroco, adiós. XD. Hola, amigo mío, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Good night. ¿Cómo estás? What are you doing? Uy, ahí está. Esfera técnica. Uy. Uy. Ahí está, lanza de campeón. No me interesa. ¿Ahora qué? ¿Cuántos eran? No sé cuántos eran. Uy. Uy, ahí está. Ah, se escapó. Haciendo... Maldiciendo a Tobaldo, chale. No, ese me da miedo. Quita. ¿Cuánta vida tiene? Adiós, me piro, adiós. ¿Estás estudiando para el extra o qué haces, Mick? ¿Cuándo es? ¿O cuándo es el final, la segunda vuelta? Uy. ¿Pero dónde están los cristales que yo quiero? Ayuda. Ay, que me pone muy nervioso esto.
¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! Mente austera. Nada, solo jugaba. Ok, ok. Ok, ok. ¿Qué jugabas, amigo mío? Que el final de segunda vuelta fue hoy, de verdad. ¿Y cómo estuvo? Fue una mamada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estuvo muy erizón? Ahí está. Esfera de cifras. No sé qué es eso. No, tío, me lo comí. No, Molbol, me das miedo. O sea, le toca si menos por tu culpa. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué decían las preguntas? ¿O por qué eso? ¿O por qué fue una blowjob? Uy, uy, ahí está, cristalito. No te pires. Esfera blanca. No, ¿qué es? Prisa. Pues te troleo y te pongo ataque de mora. Lo hizo mal y las preguntas estaban colorísimas. Como yo, ah, tío, de verdad. Hasta me sabe mal, me sabe muy mal que... escuchar lo que dicen de ese vato. Ahora ya entiendo por qué lo querían poner en el pliego petit. No. Sí, sí, buenas tardes, también te quiero. Tengo que apilar eso. Qué coñazo esto, eh. Ay, casi me lo como. ¿Dónde están los cristales? Ya no hay cristales. Debe de haber, ¿cuántos son? Cristales bonitos, no de los feos, los bonitos. Ahí está. Caichit macabro. Efecto muerte más. Sí, chale. Ay, me lo como. Ay. Ay, no, me lo comí. En el dungeon recogieron las runas para el cuadro de la catedral. Simón. Las conseguimos y después nos fuimos a la... a la isla champiñón. Nos la pasamos en la dificultad más difícil. En Apocalipsis 6. Y justo exactamente en ese mundo fue donde nos alcanzamos a chetar muchísimo. Pero chetar muchísimo. Porque lo forzamos para empezar. Porque dijimos, vamos a irnos directamente a la máxima dificultad para... Para pillar mejores cosas. Y las vacas quitan un montón, tío. No sé si fue por... O sea, las vacas quitan un montón. Ese nivel es de referencia al nivel de las vacas del diablo. Sí, sí, es lo que me dijo un compa. Yo acabo de pasar, ¿de verdad, Mick? ¿En qué dificultad? ¿Qué tal te fue? A nosotros nos morimos un par de veces. Enough. Bueno. A ver, ahora esto que estoy aquí voy a ver. A ver. Esfera blanca, esfera de cifras, esfera técnica, balón prisma, caíces macabro. Buah, tío, no sé cuántos son. A ver, son muchos objetos. Sigo en la segunda dificultad, pero ya desbloqueé Apocalipsis. Órale, muy bien. Sos alto capo, Mika. ¿Y cómo te va en esa? Porque a nosotros nos costó en esa dificultad. En aventura y luego en Apocalipsis.
ni qué decir, estuvo bastante divertido. Porque era como, what the fuck, what the fuck, vacas asesinas, what the fuck. Uy, ahí está el bicho, ahí está el bicho. Flunting, no sé qué es eso. Turbo en apuros. No, Molbol, no, Molbol, quítate, Molbol, quítate, Molbol. No, aliento fetido, no. No, es que son tontísimos y se van a matar ellos solos. Es que son tontísimos y se van a matar ellos solos. No, no. Molbol te odio, Molbol te odio, Molbol te odio, Molbol te odio. Me lo ha matado. Según la dificultad, solo que no me dan el equipamiento que quiero. Es que tienes que tenerte el equipamiento, o sea, digamos que tienes uno nivel 23 y tú tienes, eres nivel 21, por ejemplo, y te dan algo de nivel 23. Pero tú tienes puesto algo de nivel 20, por ejemplo, porque a ti te parece mejor y tal. Si te pones lo de 23, aunque sea peor a lo que traes ahorita mismo, fuerzas al juego que te den armas de armas y equipamiento de más nivel. Eso me dijo Omio. Además, si te pones a hacer los niveles en la dificultad un poco superior a la que te están recomendando, obtienes muchísimos mejores equipamientos. Pues bien, solo Archilano me dio. Sí, el Archilano, tío. El Archilano y los golems, efectivamente. A Adrián y a mí también. No, pero acabo de salir de. No me dio tiempo ni de curarme. No me dieron tiempo ni de curarme. No me dieron tiempo ni de curarme. No me dieron tiempo ni de curarme. Pero ¿qué es esto? Jekt, el papá del Tidus. We are here. A ver, objetos. Omnipoción, ahí está a tope. Omnielixir. Tidus Auron y Lulu. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Es que soy un arquero de almas y la armadura solo me la dan en dos niveles y uno es muy corto. Oh, ya. Ok, Mick, ok. No, es que nosotros íbamos cambiando de equipamiento súper rápido, pam, 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 y así. O sea, minas de redstone y la mazmorra horripilante. Oh, ya. Minas de redstone me gustó mucho ese mapa. Es sencillito y divertido. No. Hey. ¿Pero este es el Jekt de verdad? ¿Es el Jekt de verdad o es una ilusión? You got tall, but you're all bones. You eating right, boy? Está bonito. Hey, está chido ese nivel. You've really grown. Yeah, but you're still bigger. Well, I am Sin, you know. Su jefe es Sin. That's not funny. Not funny. Didn't laugh. Well, then, I mean, you know. Let's end this. Dad? Yeah. I hate you. I hate you. I know. You know what you have to do. Yeah. Lo va a tener que matar. F. Bye.
can't hear the hymn so well anymore. Pretty soon I'm gonna be Sin, completely. I'm glad you're here now. Ese te odio me dio risa. Es que es muy como de trauma de la infancia, del Tidus, muy trauma de la infancia. When it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. Todo esto de Sin, de dentro, es literalmente la San Arcar del principio del juego. La San Arcar del principio del juego. Okay? You're right. Espero que después de esto pueda seguir haciendo las secundarias, porque no quiero terminar el juego así tan abruptamente. Let's go. Se va a tirar ahí. ¿Por qué haces, Tidus, no? Eres tonto. Bueno, no. Entiendo que es su padre y tal, pero su jefe es Priet. Oye, amigo Mick. Sí. Cinemática. Wow, está prendiendo todo San Arcand. Está customizando el escenario. Es el admin. Soy admin, soy admin. Vámonos. Esa canción es del principio del juego. La primera cinemática la tiene, creo, la segunda. Cuando están en el partido de Blitzball. Ahora soy admin la batalla. Sí, bueno. ¡60.000 de vida! Pagoda Yu. A ver, ¿le puedo hacer daño directamente a... a Jekt? ¿Te imaginas que lo one-shoteo como a Seymour? A Seymour lo one-shoteamos muy rico, la verdad. Me hizo mucha gracia. ¿63.000? Lo derrotamos en su primera fase. Ahí viene la fase 2. Viene la segunda fase. ¿Qué es eso? ¿Una espada? Vámonos. Saco una espada del pecho. Truevos. El Truevos. A la verga XD. Es que estamos súper fuertes. Esgrima. Estocada mortal. 120.000. ¿Le podrá hacer tanto daño? No creo. No creo, no creo. Pero a ver, vamos a intentarlo. Carga de energía. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Ah, se curó. Voy a sacar a Bahamut y ya lo one-shoteamos. Con Bahamut lo matamos. Ya está. 23.000, tío. Vamos a hacer el comando hablar. Vamos. Se curó, sí, se curó, pero se curó como 1000 puntos.
Vamos a sacarle a Bamut. Podría decir que Bamut es uno de mis eones visualmente favoritos, porque está muy guapo. Y el que, o sea, personalmente el que más me gusta es Yojimbo. Yojimbo tiene un diseño muy, muy cool. A todo, pues a todo será. Yojimbo tiene un diseño muy cool. Exterminio. Y ya está. Así es como derrotas a Jekt en 3 ataques. Godzilla. Así es, Godzilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está, se va a ir, lo vamos a mandar al etéreo seguramente. No sigue vivo al parecer. No lo vamos a mandar al etéreo todavía. Chale. Cinemática de estas guapas. Pensé que lo odiaba. Lo odiaba, pero porque su madre le prestaba más atención a su padre que a él. Y porque lo abandonó. Porque se embarcó en la derrota de Shin con Braska y con al, ¿cómo se llama? Auron, con Auron. Y se terminó convirtiendo en Sin, pues ya no lo pudo volver a ver. You know, for the first time I'm glad to have you as my father. Chale, bien emotivo. Sir Jack, I should. No, Yuna, there's no time. You stay away. Yuna, you know what to do. Mandarlo al etéreo. The Aeons. Los Eones. We Aeons. ¿Eh? ¿Qué? Call them. Call us. Ah, claro, los oradores de cada Aeon. No, se murió Jekt. F en el chat project. F en el chat project. Y se fue al etéreo. F. F. Yes. Yes. ¿Qué fue eso? Yes. Veridad, F. Here it comes. ¿Pero qué es eso? Viene otro boss. Yo ya no tengo turbo para otro boss. Acabo de notar que tengo una espadita. Así es, Kay. Te nombré oficialmente admin. Eres admin. Bueno, eres mod. ¿Eso significa que soy mod? Así es. Yes. El yes de Yuna. Me gusta mucho cuando los personajes dicen una frase súper corta, porque lo hacen como muy gracioso. O sea, en el Final Fantasy X. Al parecer estamos en una espada gigante.
¿A quién llamo? ¿A quién llamo? A Bahamut. Empecemos por Ixion. No, tío. Me hubiese gustado tener a los 8. Hubiera sido más epicardo. Solo sé que Shiva es del rayo. No, no, Shiva es de... Shiva es del agua, XD. El del rayo es Ixion. Y llevamos a poder de león. ¿Qué? Tengo que combatir contra él. Tanto que demora más. Pff, los one-shoteo. Creo que... Entonces no tengo ni idea de FF. El FF Tactics me mintió. Supongo que en el Tactics era de rayo. Supongo que en el Tactics será de rayo. Pero aquí en el 10 es de... Es de agua, creo. De agua, de hielo. Mira, es más, la voy a sacar ahorita para que veas. Pero supongo que cambia en cada... En cada entrega. Mira, vamos a sacar a Shiva. ¿Qué está pasando? Se supone que... Hay un ente... Hay un ente que controla a Sin, que se llama Yuyevon. Se supone que para que derrotaran a Sin, tenían que sacrificar a uno de los guardianes para que se convirtiera en un Eon. Ese Eon derrotaba a Sin, pero luego Yuyevon se apoderaba de ese Eon. Entonces se terminaba convirtiendo otra vez en... O sea, terminaba renaciendo Sin. Entonces lo que es nuestro grandioso... grupo hizo fue saltarse las normas que estaban preestablecidas y decir: buenas tardes, nosotros no vamos a seguir las normas, y matar a una deidad importante. O sea, mataron a una deidad importante que era Yonalesca, y dijeron: nosotros vamos a derrotar a Yuyevon, y ya en el camino vemos qué pasa. Entonces se supone que Yuyevon lo que busca es quedarse dentro de un eón, para que ese eón sea el siguiente Sin. Más o menos es lo que está pasando. Más o menos. Espero haberme explicado. Esa cosa de ahí supongo que sería Yuyevon. Vamos con Balefor. Y hace poco me di cuenta de que Balefor es chica. No es... macho. Es Balefor. Hembra. Lo cual no sabía. Yuyevon se apodera de león. No, no, ¿por qué me lo esquivas? Ahí está, 50.000 de daño. Adiós. Adiós, Balefor. Fue un gusto. Es muy triste, ¿eh? Es un poco triste esto, porque literalmente los eones son compañeros que te han acompañado a lo largo del viaje. Y los estás literalmente matando. Para, obviamente, para salvar a Spira, pero es triste. XD. Es un poco triste. Me faltaron 12 eones. Los voy a conseguir. Listo, madras. Simón, Simón. Ah, chale. Sí, es bastante triste. Me faltaron 12 eones. Hubiera estado muy cool llegar aquí con Anima y con las hermanas Magus. Porque son eones bastante cools. Adiós. Yo solamente queda Yojimbo, creo. O Bahamut, ya lo matamos, ¿no? Bahamut. Bahamut, voy a dejar al último Yojimbo.
Que me gusta un montón su diseño de ese personaje. Y es un poco complicadete de conseguir, ¿eh? O sea, no complicado, pero literalmente tienes que pagar casi 2 millones. 2 millones son. O son 200.000. No sé, tienes que pagar un montón de dinero para poder conseguirlo. Y cada que utilizas para hacer un ataque, no te deja hacer un ataque rollo como los demás, que te ponía ataque normal, magia negra y tal. Te cobra dinero, y dependiendo de cuánto dinero que le des tú, hace un ataque aleatorio. El Yojimbo. Lo cual está interesante. Adiós, Mamut. No, falta Yojimbo. Mi pana Yojimbo. Es que tiene un perrito, o sea, ¿quién no va a querer un aún que tiene un perrito? Mira cómo sale. Es que míralo, tío, Yojimbo. No sale con su perrito, creo, pero tiene un perrito. Es que míralo. Mira, esto es su perrito. Su perrito. No. Se va a morir su perrito. El perrito de Yojimbo. No. Qué pena me va a dar matar. No, míralo. Es que es muy mono. Adiós. Uy, lo esquivó. Uy, lo esquivó. ¿Cómo que fallo? No, el lomito. Simón, su lomito. ¿Perdona? Ha matado a Yuna. Autolázaro. ¿Tengo autolázaro? Lomito. Ya estaba preparando las Fs. No, el lomito. Pobrecito lomito. Vamos a cambiarla por Lulu, por ejemplo. ¿Electro? Piro. Pero denle Yojimbo. Que me lo están curando. Ah, no, le están quitando el turbo. ¿Pero este qué hace? ¿Este qué hace? Adiós, Yojimbo. ¿Pero por qué no le doy? Adiós, Yojimbo. Exterminio. Dios, mi pana Yojimbo. Ya no tengo eones. Estoy usando la carta de reversa del 1, así es. Estaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yujebon. Esa, híjole, ¿ahora qué hacemos? Dice el tíos. Everyone, this is the last time we fight together. Okay? Huh? What I'm trying to say is que se va a morir.
after we beat you, Yevon, I'll disappear. What are you talking about? Tidus es un sueño de los oradores que están invocando constantemente a Sin. Están soñando con una Sanarkand bonita y construida, que es de donde viene este señor. Entonces es un sueño. Eso pasó antes en la historia, en algún momento. But this is my story. Ese es Yuyevon. Pero está chiquito, Yuyevon. Está chiquito, Yuyevon. Estaría cagado que les pues la Simón. Estaría bastante disonancia ludonar. Estaría bastante jocoso. Exterminio. Está chiquito. Simón está chiquito. Está bien chanique. Ey. ¿Le van a aplastar las piedras? F por la escultura. La calma eterna. Ya está, ya terminó el videojoc. Oh, me acaban de dar un logro. Besides. La primera zona, Viseid. The Radiance, efectivamente es la Radiance. Musiquita. ¿Cómo es en español? El destello. Me hace mucha gracia ese nombre. El destello. Mira, Chocobo feliz, Chocobo feliz. Chocobo feliz, Chocobo feliz. Joder, ¿cómo me gustaría que los chocobos existieran? O sea, es como un avestruz el chocobo. Pero no es como una. Es como un avestruz cute. Un avestruz cute. El viejillo de la primera isla. No recuerdo ni cómo se llama. Chocobo feliz. Este es el primer orador, el de Valefor. ¿Se hizo piedra? ¿Se está haciendo piedra? Se hizo piedra. F. Bueno, no sé qué significa eso. Es el de Ifrit. Sí, es el orador de Ifrit. ¿Ese de quién es? No, ese es el de Ifrit, ¿no? Es de fuego ese. Ese no es de Ixion. Y el de Bahamut. Ese es el de Bahamut, el niño que nos estaba ayudando.
que se aparecía en visiones. Es el de Bahamut. Ah, pues era el de Bahamut este. Bueno. Wow, está guapo que hubieran salido. Es que solo salieron los obligatorios. No salió Yojimbo, no salió este, las hermanas Magus, ni Anima. Se pone a bailar la Yuna. No, F en el chat por Auron. Es verdad, Auron está muerto. Auron también es un... Es un no muerto. O sea, está muerto, pero no lo ha mandado el etéreo. F por mi pan, Auron Play. Se va a morir de tanto decir Abduzcan. Auron Play cuando lleva un minuto sin decir Abduzcan y se muere. Era como super compi de este, ¿no? Del Dios. Adiós, Auron. F por todos, así es. It's been long enough. Un aplauso. Un aplauso para mi pana. Este stream está muy F, como dicen los chavos. Así es. Un aplauso para mi pana Auron, que lo ha hecho muy bien. Pantalla negra. ¿Qué es esto? Cinemática final. ¡Oh, mira los eones! Shiva. Mira, ahí está Anima. Ese es Anima, ¿no? Sí, ese es Anima. Ahí está Yojimbo. Yojimbo chiquito. Aplauso. Listo. Se destruyó sin... Sin ha sido destruido. Y el barco volador. Shiva, Bahamut, Ixion. Mis panas. No, se están muriendo. Mientras la Yuna baila. Ahí está Yojimbo. Y Sin, ese fue también mi pana Sin. Entendí Sin. Vos es muy creepy, gente incrustada en paredes. En el monte Gagaset. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ahí está Tidus! ¡No! ¡Está desapareciendo! ¡No! ¡No! Yuna, I have to go. ¡No! ¡No quiere la Yuna! I'm sorry I couldn't show you Xanarkin. ¡No! ¡El guacatío! Goodbye. Goodbye, no, tío. We're gonna see you again. Yuna. No, tío, no, ya se está desapareciendo. No. No, tío, no puede ser. No, Yuna triste, Yuna triste, Yuna triste. No.
Sad, ciego yo vine por los bailes, no a llorar, lo siento. No, y está triste, está chillando el ayuno, no. ¿Qué es esto? El final de Final Fantasy X. El obvio dice. No te hagas el sorprendido que se besaron en el lago de Macalania. No, tío. Pobrecita Yuna. Play Love, Play Love, Play Love de Sarcourt. No, tío, ¿qué es esto? Qué triste. No. Se va a suicidar. Esto parece final de temporada de los yoyos. Mira, ahí está Braska y su jefe y el Auron Play. Oye, qué bonito, qué bonito. O sea, muy triste, pero ya está con su jefe el vato. Esta es Yuna, ¿no? ¡Ay, está silbando la Yuna! No, no. Está silbando la Yuna. Yuna, it's time. No sé si se acuerdan, pero Tidus le enseñó a silbar a Yuna y le dijo que si lo necesitaba o si no lo encontraba, le silbara para que fuera con ella. Qué triste. Qué triste. ¿Estas animaciones? 10 de 10, 10 de 10. Everyone here has lost homes, dreams, and friends. Everybody? Now, Sin is finally dead. Now, un aplauso. Spira is ours again. Working together. Unidos. Now we can make new homes for ourselves and new dreams. Although I know the journey will be hard, we have lots of El Waka. Me da mucha risa Waka. El furro. El furro, el furro, el furro, el furro, el furro, el furro. La waifu, la waifu, la waifu, la waifu, la waifu. The road is ahead of us. So let's start out today. ¿Se escucha bien el juego? Que entiendo que sí, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Qué final tan bonito, tan emotivo en general. Los sueños desvanecidos, tío. Chale. Chale. Sí, escucha piola. Vale, gracias, Mick. No los olvidéis. Esta canción, como me gusta, tío. Esta canción la sacan en la famosa escena donde están ahí besando en el lago de Macalania. Susi triste, Susi triste. Oh, tío, es un temazo, tío, esta canción. Todos con el móvil y la lamparita. Así. Sí.
No, tío, qué triste. Qué triste. Qué triste. El Kei también está triste. Tío, tío. Buah. Me ha gustado un montón, tío. Todavía me faltan un montón de secundarias que luego haré, pero la historia principal ya está terminada. Y... Buah. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Espero la escena post créditos. Es por eso que nos estamos quedando aquí, amigo Kei. Uematsu fue quien compuso la donde regresa por el poder del amor. A ver. Uematsu fue quien compuso este soundtrack, ¿no? Sí, lo compuso Uematsu. El soundtrack de Final Fantasy X. Por el poder de la nigromancia. Así es, por las artes oscuras. Imagínate en 2002. Todos los pubertos de 12 años jugando este videojuego. Buah, tremenda historia debió haber sido. O sea, me gustó mucho, ¿sabes? Pero hay cosas que... Meh. Pero así fácilmente con 12 años, un poco ignorante y sin ser mamador de los videojuegos, fácilmente te puede haber encantado este videojuego. A mí me gustó mucho la historia, a pesar de los pequeños fallos que tiene por ahí y tal, me gustó mucho la historia. Me hubiese gustado jugar este juego en su momento, pero ¿qué creen? Que cuando este juego salió yo ni siquiera era consciente de mi existencia. Yo en el 2002 apenas iba naciendo, efectivamente. Efectivamente, yo igual. O sea... Ese se llama Suteki Dane y Send It Wonderful es esta canción. Ahí está. No, Uematsu la compuso. No, wow, Uematsu. Está Riku, la hizo Tara Strong. La voz de Riku la hizo Tara Strong. Que Tara Strong hace la voz en inglés de Raven, de los jóvenes titanes. La voz de Timmy Turner en inglés también. La voz de Ben 10 en inglés. Y la voz de Twilight Sparkle de My Little Pony. E hizo la voz de Riku en este videojuego, en la doblaje de inglés. Bueno, yo no puedo más la sucia. Weón, cuando se pone con sus hongos, weón. Cada vez que sucia saca un hongo. No puedo, weón. Este es un juego que tienes que jugar, tienen que jugar, pero por la historia. Porque sí, en general, el género y tal, pues quizá no sea para todos. Pero la historia, pues la historia es para todos en general. Es muy bonita. Es típica película emotiva, pero bien. Porque el romance y tal lo dejan un poco en segundo plano. Sin llegar, los inklings de Omyo. Sin llegar al punto de que lo romántico sea algo que está siempre en la historia, pero sí se llega a tratar. Y en general, el tratamiento que se lleva en general de la relación entre Tidus y Yuna está muy bien. Nunca se forza nada. O sea, claro, está forzado el hecho de que literalmente un vato que acabas de conocer, se oye chida la historia. Está muy, muy cool la historia. Porque literalmente hay traiciones de la iglesia, rollo. Porque se supone que uno de los dogmas de Yevon era que no podían utilizar máquinas. Y resulta que, bastante avanzados en el juego,
Resulta que hay un templo de Yevon en el que se utiliza máquina súper sofisticada. Y hay un montón de basura detrás de la religión de Yevon. Que es bastante denso, bastante denso. Y me gusta que el hecho de que la relación entre Yuna y Tidus no sea por simplemente... Ya está la escena post-créditos. La escena post-créditos. Ahí está Tidus, hecho bolita. Tidus posición fetal, Tidus posición fetal. Y lo que vive en el etéreo. ¿Pero por qué está feliz? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y ahora qué? Fin. Fin. Susana Arcade es una canción muy bonita y es el lamento boliviano de los gamers. A ver, ¿en cuántas horas fueron? 73 horas. 73 horas. Está feliz porque en realidad andaba drogando hasta la... Puede ser, amigo mío, puede ser. 73 horas me ha costado. Y todavía me falta un montón de... de secundarias que ya me haré después. Ahora se supone que lo que seguiría... sería ver, porque trae como una película, porque compras el juego, compras la colección esta, donde viene 10 y el 10 2, y te viene el 10. Luego viene una película, porque es una película, supuestamente, por lo que he leído, de Final Fantasy 10. Luego viene Final Fantasy 2, y luego viene otra película de Final Fantasy 10 2. Y bueno, ya eso tocará después. Eso será después. El punto, lo que iba a decir... que me gusta que la manera en la que tratan la relación entre Tidus y Yuna no sea que Tidus y Yuna van a terminar juntos porque son el prota y la prota, ¿sabes? O sea, no es como forzado en ese sentido, sino que ya casi al finalizar del juego te dejan en claro